Hola, hola, ¿qué tal gente bonita? ¿Cómo estamos? Muy bonita noche. Vamos a acceder aquí al chat para ir viendo a las personas que ya se van conectando. Muy, muy bonita noche. El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre un tema que, que he visto que se ha presentado. Repetidas ocasiones en, en, en mi consulta, ¿verdad? Que es el tema justamente de qué hacer cuando estás con una persona Score, ¿verdad? La gran mayoría de mis pacientes llegan conmigo y me dicen, doctor, es que sabe que tuve una experiencia con una persona que es escort, que técnicamente trabaja justamente para esto de, del servicio eh, pues, sexual, vamos a llamarlo así. Entonces, este. Pues técnicamente, pues vamos a platicar un poquito sobre qué cuidados necesitamos en este momento, ¿verdad? Vamos, vamos saludando un poquito a las personas que se van conectando. ¿Qué tal, Joel Aleman, Hola hermoso, saludos desde Coatzacoalcos, dice por ahí, un abrazote y un besote. Yasmín Nava dice esperando, saludos desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, un abrazo desde Tampico, Tamaulipas. Moisés Pérez, CH, no sé qué significará la CH, pero hola, hola, me imagino que es de Chile, ¿no? Nada más que quieren parece como CH. Hola, eh, ¿qué tal? Saludos desde México. Hola, papi, y dice por ahí César Martínez. Un abrazo, mi querido César. Saludos desde la, desde la Paz, Baja California Sur. ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo estás? Entonces, vamos a platicar un poquito sobre esta cuestión, ¿no? De, de qué hay que hacer cuando uno tiene relaciones con una persona que es escort. Y este video no solamente va dedicado justamente a las personas que tienen relaciones con escorts, sino que también va dedicado a las personas que son escorts. ¿Por qué? Porque pues a final de cuentas en este momento es la relación es de dos o de más, ¿verdad? En todo caso entonces ellos también tienen que aprender a cuidarse y realmente es que los médicos, ¿quién va a decir? ¿Quién se va a atrever a decir de todos los médicos? Pues bueno si, si vas a tener relaciones con escorts pues hace esto, esto y esto, ¿no? Realmente nada más a menos decir utiliza protección y ya, pero bueno, vamos a platicar sobre todo lo que se puede hacer alrededor de una relación sexual en general para poder evitar como tal las transmisiones de infección el hecho de desgarros, de lesiones eh, eh, a, a la persona o que te lesionen a ti mismo, ¿verdad? ¿Qué tal, Uriel? Dice por ahí mi papido, ¿cómo estás? Hola, bro, saludos, ¿qué tal? Yo, Mantuga Tempo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos, doctor, desde Perú, un abrazote desde México. Hola, saludos desde Lima, Perú, ¿qué tal, Luis? Un abrazote también desde México. Saludos desde San Antonio, Texas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos desde acá. Hola mi hermano, saludos desde Venezuela. Me encanta lo internacional que andamos el día de hoy, ¿verdad? ¿Por qué todo mundo asume que por ser escort ya es alguna in infección de transmisión? Exactamente, realmente son de las personas que más se cuidan, ¿verdad? Una persona que se dedica al escort ya ahora sí que de lleno, ¿verdad? Habitualmente está teniendo sus eh, análisis constantemente. ¿Por qué? Porque son personas que también tienen familia. Habitualmente una persona no dice, ah este, tengo ganas de ser escort ¿Por qué? Porque pues se me antojó, se me dieron ganas de ser escort y ya. No, tiene su connotación. Por alguna razón, ellos dicen Yo voy a ser escort, ¿verdad? Para poder sacar eh, una, eh, una cuestión económica, verdad? A final de cuentas. Jesús Centena dice Saludos papido, ¿qué tal? Desde, desde acá de Facebook. Saludos, papido, desde Lima, Perú, dice por ahí Rafael. Entonces, chicos, vamos a platicar un poquito sobre esto. Primero que nada, hay que entender qué es lo que pasa, qué es un escort. Un escort, yo creo que la gran mayoría de los que están aquí presentes lo han escuchado, ¿verdad? Es una persona que se dedica al sexo-servicio. Punto. Va como tal, este, lo contratas y esta persona tiene relaciones contigo o viceversa. Tú contratas a alguien más en general, ¿no? Y qué es lo que pasa, la gran mayoría de las veces, como dicen por aquí arriba, en general dicen, eh, pues es que el hecho de estar con una persona escort seguramente tiene mayor riesgo de otras infecciones de transmisión, ¿por qué? Porque seguramente lo hacen en repetidas ocasiones, tiene mayor exposición a esto, sí es cierto que tienen mayor exposición, pero también es cierto que se cuidan mucho más que nosotros que, que no nos dedicamos a este tipo de servicios, ¿verdad? Entonces, una de dos formas te existen como tal de contratar estos servicios. La primera es a través de internet, donde estas aplicaciones existen como Tinder o, o Grinder, por ejemplo, en donde en particular tú dices, ok, este, yo necesito un servicio de escort y veo que alguien se está promocionando como tal, ¿verdad? Y que dice de que no, pues este tengo a lo mejor relaciones contigo porque me ayudes económicamente, ¿no? O habrá unos más profesionales que incluso ponen sus tarifas por oral esto, por anal esto, por vaginal esto, por lo que tú quieras, ¿no? Igual este las mujeres en particular por ahí ponen de que no, pues este por por penetración esto, por oral esto, etcétera, ¿no? Entonces para todo hay a final de cuentas. Dice por ahí Gerardo, saludos desde Yucatán. Doctor, de una relación por atrás. sí me aseguró que el preservativo no se rompa, aún así tengo riesgo de, de la transmisión de VIH. Ahorita vamos a platicar sobre eso, Héctor. No te preocupes. Eduardo, saludos, mido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Eduardo? Vamos platicando un poquito sobre esto, entonces. Y pues bueno. Entonces, este video va dedicado, como dijimos, va dedicado al cliente, a quien contrata como tal el servicio, y va dedicado también a aquellas personas que se dedican justamente a esto de los servicios escort. Entonces, de una vez eh, vamos viendo este tipo de detalle. Compartan esta transmisión si necesitan eh, compartírsela a alguien que seguramente tiene este tipo de prácticas. Compartan esta transmisión a aquellas personas que sepan ustedes que se dedican también a esto del escort. ¿Para qué? Para que en particular podamos eh, darles eh, ahora sí que seguridad de que si van a realizar este tipo de actividades, pues no exista ningún riesgo, ¿verdad? Por ahí he tenido muchos pacientes que les digo, lo hiciste bien, no tengas miedo, no tengas culpa. Muchas veces lo que pasa es que las personas que contratan estos servicios son personas. Son las que ya están casadas, que tienen a su pareja y a lo mejor ya se aburrieron como tal de su relación, este, cual sea la, la, la necesidad como tal de estar contratando estos servicios y este, les da culpa y al tener culpa que dicen no, pues es que yo hice algo malo, me tiene que pasar algo malo. Tiene que venir el karma sobre mí, ¿verdad? Obviamente. ¿Y qué pasa? En su cabeza no le sale la idea del VIH, que de la sífilis y que seguramente se transmitieron algo y que ellos son el único caso a nivel mundial de cero conversión tardía y ya pasaron dos años desde que pasó eso y seguro tengo algo. Es la culpa que les está llamando como tal a decir que, que seguramente ellos les pasó algo malo por esa situación, ¿verdad? Les da una tos, es VIH. Eh, le salió un granito del pecho, es sífilis. Vamos a lo contrario, ¿no? Y no, es nada más culpa de algo que seguramente te iba a pasar de todas formas, ¿no? Vamos leyendo un poquito antes de comenzar con esto. Pues denle like. Gracias mi querido Víctor Hugo. Tú siempre apoyándome. Hola, ¿qué tal? Soy de Florida. Un abrazo desde México mi querido Tomás Aguirre. Hola Doc Guapo. ¿Qué tal Pacos? Me conecté esta, esta transmisión en parte para dar mi testimonio con un escort. Ok, Uriel. Si quieres en un ratito nos puedes platicar un poquito al respecto. Yo creo que más bien no, porque no tienen educación. No creo que piensen casi en eso, sino en el dinero. Te diré que yo conozco Scores que tienen más educación que tú y yo juntos, mi querido señor X. Entonces, no. Las pruebas de VIH con ensayo y monocromatografía son confiables. No estamos hablando de eso, mi querido Paco Sorita. Hay muchos videos sobre eso aquí en el canal. Excelente tema, mi querido Víctor. Gracias. Hola, buenas noches, papito Doc. ¿Qué tal, Osvaldo? Ay, tenía mucho que no te veías, Osvaldo. ¿Cómo estás? Estoy en el trabajo. Un abrazo. Gracias, mi querido Alvin, por estar presente. José Enrique dice por ahí. Hola, Doc. Albita, un besote y un abrazote. Te adoro. Y también es porque no pueden conseguir pareja y nunca han tenido novia. Ah, entonces. Pensamiento no me agrada del todo. Doctor, ¿y sobre oral hay riesgo de VIH? No, eso es casi nulo. Entonces, vamos a continuar con esto, chicos. Entonces. ¿Cuáles son las posibles prácticas que podemos tener una con una persona con escort? Pues son obvias, ¿no? En general, el oral, el genital, que incluye pues el pene y, y la vulva, ¿no? El anal, y vamos a ver otras, porque también existe, por ejemplo, el tema de, de las personas que son lesbianas, que habitualmente es vulva con vulva. Otros tipos de casos que vamos a ver también son el tema de la copro, o sea, de, de, de la popó, de la pipí. Este, temas a lo mejor en donde entra el sadomasoquismo. Este, que otro en particular, el fisting, que también se presenta en muchas ocasiones en este tipo de servicios. Entonces, vamos a ver cómo te puedes ir cuidando de cada uno de estos, ¿verdad? Si es que existe algo en particular con lo que te puedas cuidar. Hoy vamos a aprender bastante sobre el cuidado de, de las relaciones sexuales, ¿verdad? Entonces compartan esta transmisión. Recuerden que me pueden enviar un bonito super chat, ya sea aquí abajito en el símbolo de pesos, de, en su en su casilla como tal de de cómo se llama de chat en vivo o me pueden enviar aquí al paypal o a la cuenta bbva verdad entonces, primero que nada, concientizar sobre las personas escort es esta cuestión de que lo hacen por alguna situación. No es que no estén letradas, es porque seguramente tuvieron que recurrir a esta situación para poder adquirir ingresos, ¿verdad? A veces la familia tiene demasiados problemas y cae en ti la responsabilidad de que tienes que sacarlos adelante, pues acudes justamente a este tipo de servicios, ¿verdad? Este tipo de personas, pues obviamente tienen que ser empáticos, tienen que poder tener la capacidad de, eh, de, de saber cómo te sientes, ¿verdad? No es lo mismo que llegue contigo una persona escort y que sea agresiva, que sea violenta, a que, sea, a que detecte que necesitas, como tal, una sensación de calidez, de, de compañía, de, de apego, ¿verdad? Hay escorts que no necesariamente tienen que tener relaciones con las personas, relaciones sexuales, sino que más que nada solamente eh, les, eh, las contratan para acompañamiento. Entonces, una persona score que tienen que hacer tiene que separar completamente la idea de que eres una persona de quien se pueda enamorar o algo por el estilo. Técnicamente eres un cliente y te, ellos se tienen que ir a la cuestión física y ya. Entonces, ese es un problema. Eso también, como tal, es una cuestión para ellos emocional, ¿no? Entonces, hay que ser bastante claros con eso y tenerlo en cuenta. No es un objeto, es una persona. Es una persona que se dedica justamente a este tipo de trabajo y pues no está chido que, que vengamos y nos hagamos a la idea de que podamos utilizar a estas personas como queramos, ¿verdad? Entonces, este, pues también como dijeron más hace ratito, no es el hecho de que no puedan encontrar una pareja. Eh, y por eso se hagan scores, sino que no encuentran pareja por el hecho de que se hicieron scores. No todas las personas pueden entender la idea justamente de que una persona se haga score, ¿verdad? Pero pues bueno. Cada quien, este, esperemos si puedan encontrar o podamos ir construyendo un poquito a la sociedad para que puedan respetar este tipo de trabajo. Porque si recuerdan que en Europa, pues en Europa ya está legalizado. Las personas pueden ser eh, scores si y tienen mejores seguros sociales que nosotros y mejores planes de retiro que acá en México. Entonces vamos viendo, ¿no? Vamos leyendo un poquito antes de entrar al tema del oral, de cómo cuidarnos en el oral. Dicen por ahí, Moisés. Fue mi caso y llevo culpa casi más de tres meses y sí, todo lo que acaba de decir, llevo mucho tiempo con mis traumas, afortunadamente me hice una prueba de cuarta generación y pues ya, chale, justamente mi querido Moisés, la culpa es la que nos obliga a pensar que tenemos seguramente algún tipo de problema. Dice por ahí, hola doc, si tuvo una relación con un score, hubo protección y todo bien, ¿usted consideraría necesario realizarme una prueba de VIH sin importar con quién lo hayas hecho? Una prueba de VIH te la tienes que hacer cada año, por sensibilización. Es más difícil el hecho de que vayas con miedo a hacerte una prueba a que cada año te estés haciendo una prueba y pues con eso disminuyamos el, el, la ansiedad y el miedo por la, el resultado, ¿verdad? Hola, soy tu fan, mi doctor. Saludos desde Dallas, Texas. Me gusta tu contenido, te felicito, mil gracias. Marcos Vinicio, por alguna razón YouTube bloqueó tu comentario. Dice, chale, siempre he tenido que pagar por relaciones con chicos. El contratar y estar con Score es algo chucky. No tengo miedo y dense un gusto. Saludos desde Sonora. Muchas gracias, mi querido Marcos. Justamente, o sea, no es algo de que hay, de que, hay estar, que estar avergonzado, ¿verdad? Respeto esa práctica, pero hay que cuidarse y tomar todas las medidas de protección. Para eso es este video, José. Hola, doctor. Disculpa, hoy me realizé una prueba de VIH. Excelente, qué gusto. Ahorita no estamos hablando sobre eso. Salí negativo, por cierto, pero soy bien fuerte. Eh, son bien fuertes este tipo de traumas, justamente, Osvaldo. Me acordé de una película por esa misma razón. Nunca se enamoró, prefirió el pago a dar su corazón. Ah, muchos preferimos eso, aunque no seamos escorts, ¿eh? En todo caso, a lo que me refiero es que algunas personas contratan escorts porque no pueden conseguir pareja. Ah, eso sí puede ser. Ahí sí te estoy 100% de acuerdo. Entonces, chicos, vamos a empezar con los cuidados que hay que empezar a tener. Vamos a irnos de arriba hacia abajo. Entonces, vamos a empezar por el oral, ¿verdad? Tenemos un video por ahí justamente sobre el oral este más adelante seguramente va a aparecer por aquí arribita y pues dentro de estos temas de cómo protegerte el oral hay varios detallitos que me interesaron y que me gustaría compartirles verdad dentro de esto el primero que siempre les he dicho antes de ir a una relación con una persona que no conoces que no sabes su estatus su serológico que no sabe si tiene alguna infección por ahí ¿Qué es lo que puedes hacer en general? evitarse cepillarte los dientes antes de ir a este tipo de relaciones, por lo menos unas dos horas antes. Es preferible utilizar enjuagues orales, ¿ok? Es muy, muy preferible. ¿Por qué? Porque así no generas las microlesiones que se puede generar si una persona, por ejemplo, tiene la enfermedad periodontal, la gingivitis, ¿verdad? Que si te cepillas los dientes y te sangra por algún lado, es gingivitis hasta demostrar lo contrario, ¿verdad? Entonces, si tienes gingivitis y vas a te cepillar los dientes, generas microlesiones. Y esas microlesiones son puertas de entrada perfectas para cualquier tipo de virus o bacteria. No tanto VIH, más que nada hepatitis B, sífilis, gonorrea, clamidia, este, entre otros, ¿verdad? Entonces, el no cepillarte es la primera eh, eh, primer recomendación, ¿verdad? Obviamente, si vas a tener eh, relaciones en donde vaya a haber felación, o sea que tu chupes como tal a la persona, este, utiliza condones, ¿verdad? Los condones como tales son buenísimos, pero hay un detalle que me gustaría compartirles que también les puede ayudar bastante. Ya saben que a mí me encantan las presentaciones, entonces vamos a conocer el día de hoy el dique oral. ¿Qué es este dique oral? Hay dos presentaciones: una forma en que tú la puedes hacer económica, te compras un condoncito de sabor, de estos de Durex que son los más conocidos aquí en México. ¿verdad? También tengo entendido que hay de Zico y demás. Patrocínenme, promocionenme si necesitan. Este, ¿Qué vas a hacer? Tú el condón lo vas a desenrollar por completo. Y como ven ahí en la imagen, le van a cortar la parte de arriba, le van a cortar la parte de abajo, va a quedar nada más el tubito. El tubito lo van a recortar exactamente a la mitad y les va a quedar una malla, ¿verdad? Esa malla en particular nos sirve perfectamente para qué? Para que nosotros después de haber recortado esto, tengamos como tal esta mallita y en el caso del pene, en el caso como tal de, de del pene, podemos hacer todavía un hoyito en medio podemos hacer un hoyito en medio y por ahí meter técnicamente el pene qué va a pasar con esto vamos a tener una protección contra el pubis y aparte una protección contra las secreciones que esté emanando de, de, del miembro verdad cuando estamos haciendo un oral entonces ayuda bastantísimo ahora si solo vamos a utilizar para hacer un oral al genital femenino pues simplemente y sencillamente le quito esta esta es este, este hoyito verdad no le no le hago el hoyito sino que dejo la malla la malla la pongo sobre el genital de la la mujer, y pues ya, ahora sí, lengüetazos a todo lo que gustes y todo lo que da. Y esa es una manera bastante buena para poderse proteger ahora lo quieren utilizar también este allá atrasito, este en el ano en particular, igual no le haces el hoyo lo pones ahí atrás y puedes perfectamente estar jugueteando y haciendo este tipo de este, actividad oral sin que exista un riesgo de que te transmitan la gonorrea la clamidia, la sífilis y la hepatitis B ¿verdad? entonces es bastante bueno esto del dique oral porque pues nos permite perfectamente el poder tener este tipo de actividades orales sin tanto riesgo y sin tanto problema Ahora, eh, algo que yo siempre les voy a recomendar es que uno no se lance a la guerra sin fusil. ¿Qué significa esto? Nunca vayas a hacer prácticas orales si nunca has practicado de alguna manera. Aunque uno se sienta tonto, aunque uno se sienta como que realmente no debes hacer este tipo de cosas en particular. Eh, Está bien que, por ejemplo, si vas a practicar para hacer una felación, pues eh, practiques con un plátano. Estos tipos de plátano, que es una fruta que no sé si todo el mundo conoce por allá, este, en el sur principalmente, la banana. La banana la pelas perfectamente y pues practicas el no utilizar los dientes, ¿verdad? Porque si estás utilizando algún tipo de preservativo y utilizas los dientes, pues lo vas a romper. Y si lo rompes, pues ¿de qué te sirve utilizar tanto santa protección? Si pues realmente lo, vas a generar como tal una fisura por ahí que se escurra todo hacia adentro de tu boca y eh, pues haya como tal posibles transmisiones de algo, ¿verdad? Entonces pues practiquen primero que nada en su casa. Si van a practicar para allá abajito de la mujer... Pues pueden practicar a lo mejor con algún tipo de, de. cómo se llama. de durazno. Lo pueden partir a la mitad y quitarle la semilla, las papayas, como tal. Pueden practicar con varias cosas. Pero pues la idea es siempre llegar eh, ya practicado de alguna forma, ¿no? No vayan directamente a ver qué pasa. A ver, voy a ir, voy a llegar y que la, la la biología haga su trabajo, dicen ustedes, ¿no? O que lo que viste en películas de adulto ya con eso. Ya sepa técnicamente lo que va a pasar ahí dentro de la relación. No, practiquen en casa, no pasa nada. No se van a ver tontos, van a llegar bien experimentados. Y pues esto. Es importante. ¿Qué otra cosa? El rasurado. Uno pensaría, a lo mejor, que en el oral no tiene tanta connotación la palabra rasurarse, ¿verdad? Pero yo creo que los que hemos recibido algún tipo de, de oral, este, principalmente de personas con barba. Se darán cuenta que cuando una persona se rasura o se rebaja la barba, digamos ese mismo día o un día antes, va a sentir súper picudo, van a sentirse los piquitos de toda la barba y puede irritar la zona. Entonces, personas que técnicamente tengan barba en general y vayan a hacer algún tipo de actividad de felación, ya sea atrás o allá abajo en la mujer, aguas, si sí molesta, si sí cala la, la barba y el bigote, sí pica, pica bastante. Entonces pueden irritar la zona. Y si son ustedes los escorts o son ustedes las personas que van a hacer la apelación al escort en general, pues también tengan tantita prudencia en no tener que utilizar, no, no rasurarse ese mismo día de preferencia. Porque si no le van a dejar bien irritado y pues no está chido eso, ¿no? Vamos a leer un poquito sobre las cosas. Bueno, no voy a terminar con esto de, del oral. Y este. A ver, ¿qué, qué, qué, qué? qué? Roddy Connor, muchas gracias por tu bonito super chat. Te mando un besote y un abrazote. De verdad, muchas gracias. Que me ayudes bastante. Apóyenme con este bonito canal, chicos. ¿Qué otra cosita me interesaría en el oral? Hay un mito que escucho mucho en la consulta. Que dice, doctor, es que yo nada más la besé. No hice ningún tipo de oral. No hice ningún tipo de penetración. Y aún así, pues salí con clamidia en la boca. ¿Por qué? Pues porque la besaste. En las besos, los besos sí transmiten infecciones, los besos sí transmiten cosas. En general transmiten gonorrea, clamidia y otra infección que vamos a ver más adelante, que se llama la enfermedad del beso, ¿verdad? Que esta, pues en general, inflama los ganglios de todo el cuerpo, le da fiebre a la persona, se siente mal como por dos semanas y así. Pero la gonorrea y clamidia sí se transmiten si están en la boca. Y si besas a esa persona, la puedes transmitir la infección sin ningún problema. Entonces este ese es otro mito que existe por ahí en el oral, ¿verdad? Vamos a leer un poquito sobre los comentarios que van hasta ahorita. Dice por ahí Emilio Doc, Movitren funciona como Pep? No. Saludos desde Monterrey, excelente tema, muchas gracias mi querido Jorge. Eso depende de cada persona, la fechoría o el corazón. Mm, está interesante. Eh, José de Jesús Pérez Pulido, qué fuerte todo, dice por ahí. ¿Cómo estás, amigo? Un abrazote. Yo entro con tu nombre al gimnasio. <laughs> Ángel Caído, doctor. Buenas noches. Dilatar con el dedo allá abajo, este, o allá atrás. ¿A la persona puede transmitir el VIH? No. Ni el sudor tampoco. Cada país es diferente. No se puede generalizar. Vivo en Puerto Rico y acá existen muchos crímenes y secuestros. Aclaro, no todos, pero ya son varios casos y muy delicados. Interesante, José. Esperemos que eso no pase en todo el mundo. Tener labios de salmón para no morder. Interesante. Me encanta tu experiencia, mi querido Osvaldo. Tener relaciones con escorts o con o sin protección se considera ya una exposición de riesgo. Sí se considera una exposición de riesgo por el simple hecho de tener relaciones con una persona que se dedica a esto. Sí es un factor de riesgo importante, pero el utilizar preservativo te, te protege brutalmente. Hola doctor, he recurrido a algunos servicios de Scorts y las chicas que conocí son increíbles, amables. Llegaron a este trabajo por razones difíciles. Siempre me cuido, son personas que merecen respeto. Me encantó tu comentario, Jerry. Lo voy a. lo quiero poner, es más. de de ¿Cómo se llama? De, de fijar. Pero bueno, no sé qué tanto problema tengas con eso. Buenas noches, papito. Yo quiero practicar contigo. ⁇ No, Ya tengo pareja. Efectivamente, a mí me dio mononucleosis por besar una score. Llevo ya casi un año en est con esto. Con la mononucleosis... Mm, no debe durar tanto, ¿eh? Hay que checarte. Hay que ver qué pasó por ahí. ¿Y el herpes también o no? Sí, también por los besos y por el oral. Pero mientras estés protegido con, con protección no pasa nada. Doc, ¿es relación de... de...? No sé qué te refieres con eso. Bendiciones, Doc. Gracias, mi querido Leonardo. Eh, Edgar Valladares, gracias por tu like. Un besote. Te, te extraño, amigo, y ya tiene rato que no te veo. Kale, por alguna razón tu mensaje lo bloquean. Si te tragas el, lo, el esperma de una persona indetectable, hay transmisión ni de chiste. Mientras sea indetectable, no hay riesgos, aunque pase lo que guste, quieras si y mandes. Doc, ¿qué relación de riesgo eh, la relación eh, vaginal con condón? Y el oral por 10 segundos sin protección. Um, ese es un tema bastante interesante que lo vamos a ver ahorita en los genitales femeninos. Hay personas que creen que por el simple hecho de que la metí una vez nada más para dilatar y ya la saqué. ¿Verdad que no hay riesgo de transmisión? Sí, sí, hay riesgos de transmisión, de todo. Así aunque haya sido una mala puntita, hay riesgos, claro que hay riesgo. Doc, sé que no es el tema, pero usted es una riata y lo amo. Pasé mi PEP 28 y me espera 4 días. Y luego me esperé 85 días. ¿Ya es definitivo? Sí. Eh, ¿Para qué se hace un hoyo en la barra, barrera de látex? No entendí. Ok, eso es importante que lo entiendas. Vámonos a la presentación. Fíjate muy bien. Cuando la persona que, pues técnicamente, va a ser el penetrador, o más bien el que va a recibir la felación, en este caso es hombre, tiene como tal pene. El hoyito sirve justamente para que tú metas el pene por ahí y luego te pones el condón por arriba. ¿Qué va a pasar con esto? Evitamos la transmisión de virus de papiloma humano, porque la, ma la mayoría de las personas que se les transmite es a través del pubis. Porque en el pubis tenemos vellos públicos, se caen y se, se ¿cómo se llama? Se, te los arrancas por accidente, generas microlesiones o hay personas que se rasuran de plano. Y este, pues si utilizamos este tipo de, de, de dique oral, justamente disminuimos el riesgo de transmisión del virus del papiloma humano hacia la cara hacia la boca principalmente entonces funciona bastante bien y pues este ayudamos también a, a disminuir las posibilidades de transmisión supongamos tu pareja tiene virus de papiloma humano este tú le pones el dique oral y aparte le pones su preservativo y puedes perfectamente darle un oral sin miedo o sin riesgo a que exista una transmisión verdad con personas que son justamente y se dedican a esto, la verdad es que la mayor posibilidad de transmisión de algo es de virus de papiloma humano, no de VIH, no de sífilis, no de gonorrea, es de virus de papiloma humano. Entonces, en toda santa relación que vamos a ver aquí, vamos a utilizar el dique oral para prevenir justamente estas transmisiones. Entonces, vámonos al siguiente, justamente vamos a empezar a hablar ahora sobre el genital masculino. ¿Qué es lo que pasa? Lo mismo que empezamos hace rato, el no rasurarse. Si te rasuras con rastrillo en el genital masculino, el riesgo de virus de papiloma humano se incrementa brutalmente. Brutal, brutal, porque el papiloma necesita esto. Ya, yo ya toqué piel con piel, ya hay transmisión de virus de papiloma humano. Así literal, ya, ya existe una transmisión. En, mientras existe una herida que esté justamente abierta para poder entrar como tal el virus. Entonces jamás se rasuren con rastrillo. Cera o láser, cualquiera de las dos. Y la cera también de preferencia, dos días con anticipación, ¿va? Entonces, para evitar justamente la transmisión de virus de papilobo humano, tanto por penetración ya sea vaginal o anal, la, pre, la, la idea justamente es que utilicen el dique para que cubramos justamente esa zona del pubis y aparte el condón, ¿verdad? Y con eso nos evitamos unas transmisiones bastante grandes. Por ahí mi querido Cruz Ruiz, muchas gracias por tu bonito chat. Dice, saludos mi dog, ya sabe que lo queremos un chingo y un montón, gracias por todo. Besote y un abrazote cabrón, gracias, te adoro. Gracias por ayudarme. Todos los que me están apoyando con su bonito chat se les agradece muchísimo, porque con esto... Yo como, yo estudio y, y pues, pues hago todo lo que se necesita, ¿verdad? Entonces, este. Eh, el utilizar el dique, justamente como se los expliqué hace rato, así en esta presentación. De. de hacer el circulito en medio. Con eso podemos evitar bastantísimo la transmisión de virus de papiloma humano. Sea penetración vaginal, sea la penetración oral, sea la penetración anal, ¿verdad? Entonces, háganlo de esta manera y ¡pum! Van a ver que podemos evitar en mayor medida las posibilidades de transmisión. ¿Y pues qué pueden hacer desde su casa? Ya van haciendo sus diquecitos, ¿no? O sea, desde su casa se compraron una cajita de condones, de unos 20 condones, y pues técnicamente los van recortando y ya tienen su cajita como tal de diques. Y aparte tienen sus condones como tal, este, que no que no les han hecho absolutamente nada. Y pues ya tienen su cajita para su dique y su cajita como tal con su, eh, con su condón. Y vámonos a lo que sigue, ¿no? Siempre es importante este, el poder estarnos protegiendo de varias maneras. Y esta justamente es una de ellas. Ahora. Algo que pasa bastante frecuente en todos los servicios de escort en, las en, lo en los hombres, en general, en las personas con pene, es que se les baja. Cuando se les baja, cuando tienen como tal esta erección flácida, pues obviamente el condón no va a servir en su 99.9% que tenemos este, predispuesto ¿verdad? a la idea de que nos va a servir así. Entonces, si se les llega a bajar el, el, el miembro, obviamente se pueden eh, transminar secreciones y demás. ¿Qué es lo que ustedes pueden hacer? No nada más el Score debe consumir este medicamento para poder llegar a ser Score. También ustedes como clientes, si son hombres en general y tienen este tipo de servicios, tómense un medio de sildenafil. ¿Para qué? Para que aquello se les ponga duro, duro, duro. Si ya han tenido malas experiencias en este tipo de servicios y se les empieza a bajar durante la relación, existe un riesgo de transmisión de cualquier santa cosa entonces mejor tómense medio de sildenafil una media hora antes de como tal este, ir a este tipo de servicios y con eso logramos como tal que la erección se mantenga 100% y pues evitamos la transmisión de cualquier cosa, verdad ese es un, una, un, un, un dato que me gustaría darles, verdad porque en particular les puede ayudar mucho a evitar ciertos tipos de transmisiones que se les rompa el condón, que se les salga el condón que técnicamente se les transmiten cosas dentro del condón Ah, miéntense medio un medio de sildenafil de 50 miligramos. No va a pasar absolutamente nada. Siempre, siempre, siempre. Recordemos que siempre tiene que ser avalado por un médico antes. Eso sí, eso sí se los voy a dejar en claro. Manu de San Luis, Papi Doc, tu información vale oro. Aunque no me dejes practicar contigo, un placer verte en tu canal. Saludos. Muchas gracias, mi querido Manu. Besote y un abrazote. Gracias por ayudarme con este bonito super chat. Ahora, el uso correcto del condón. A lo que he visto mucho, que siempre que tengo algún tipo de paciente que me dice, dog, es que se me rompió el condón. A ver, enséñame cómo pones el condón. Practícame. Saca un condón de por ahí donde lo tengas, si es que lo tienen por ahí a la mano. Si se les rompe el condón, es por una simple y sencilla razón. Lo están utilizando mal. No es porque estén muy grandote de su miembro, no es porque este, el condón esté deficiente, es porque lo están utilizando mal, así de sencillo. Cruz Ruiz, otra vez. Ahí le va otro, cada rato le mando más. Ya sabe, para usted y para que coma y nos ayude como siempre. Gracias. Besote, que con eso me compro una chévere. Una cerveza. Gracias, de verdad. Este. Entonces continuamos con esto. Eh, ¿Qué he qué estado diciendo el uso correcto del condón? Ya saben. Yo creo que lo, muchos lo han visto en la escuela. No es que lo tengas que abrir y bajarlo hasta abajo. Oh, valga la redundancia ahí. No es que lo tengas que abrir y bajarlo hasta la base. No es que le tienes que escupir a, a tu miembro para que resbale más padre por ahí adentro. No es que te la acaban de chupar y pues tú lo quieras poner. Tiene su método. Primero que nada, el condón se agarra de la puntita y se va desplazando hacia abajo. Aprieta si sí aprieta. Tiene que apretar. Porque si no aprieta, pues ¿para qué lo quieres? Te, se, se supone que es para protegerte en general. Tiene que apretar. No es que lo tengas muy grandote. Tiene que apretar. Esa es la cuestión y esa es la, la, la naturaleza como tal de, del preservativo, ¿verdad? Entonces lo agarro desde arriba y lo voy desplazando hacia abajo, ¿verdad? No le escupo para que resbale más padre por dentro. ¿Qué es lo que pasa? El, por dentro tiene que estar seco 100%. Ya tu lubricación interna, eso es muy diferente. Pero eso habitualmente se va a quedar justamente en la bolsita que tienes ahí dentro, ¿verdad? Justamente esto se hace para generar vacío y que jale todo hacia la cúpula que tienes hasta allá al fondo. Entonces... Si te escupen, si, si, si te la acaban de chupar y tú te pones el condón, pues obviamente este se puede romper ¿Por qué? Porque está lubricado por fuera, está lubricado por dentro Aparte hay pelitos por todos lados, hay movimientos en donde en particular hacen como tal fricción por dentro y por fuera Pues obviamente se va a romper Entonces el condón por dentro tiene que estar, bueno por lo menos no seco, tu pene tiene que estar seco Okay, eso es muy importante. Y ya lo que lubriques por dentro, pues es otra cosa en general, ¿no? Y qué otra cosa, no tenemos que exponerlo obviamente al sol nunca. Este, no tenemos que traerlo dentro de, de la cartera. Siempre revísalo al final de tu relación. Puedes ponerle agua para ver si no se escapa cualquier tipo de líquido. Y todo esto pues nos va a ayudar a prevenir. William Vega, tenía mucho que no te veía por aquí. Hola Ernesto, acabo de llegar. Un besote. Mil gracias por tu bonito apoyo, por tu super chat. Me ayudan bastantísimo, de verdad. Entonces, este, esto es algo que tenía que decir. No les cupan antes de que se pongan el condón. Eso rompe el condón. Entonces, pues eh, muchas personas lo hacen. O hacen de que, ay, la tengo muy grande, lo tengo que abrir bastante para bajarlo hasta la base. No hagan eso. Eso es lo que habitualmente rompe los condones. Eh, reitero, no es porque la tengas grande. ¿Ok? Entonces, para que se vayan haciendo a la idea. Eh, ta, 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 ta. Lo que decíamos hace rato de meterla una vez, nada más para dilatar y pues eh, pensar que no va a haber transmisión por eso, ¿no? Eso, pues realmente no, no, es la, no es la realidad. Si la metes una vez, existe el mismo riesgo que si la metes 100 veces. A lo mejor sí aumenta un poquillo, pero existe riesgo. Entonces, pues esto, o sea, no. Y pa, pa, pam, algo que también pasa bastante en los temas de Score. Es que las personas se juran de que no, es que sí, yo estoy limpio 100%. Ay, sí, yo también estoy limpio, yo estoy limpia. No pasa nada, vamos a hacerlo sin preservativo porque me gustaste bastante. Tras, grave error. Eso se lo pueden decir a mil personas, tanto la persona que es el cliente como la persona que es la escorte. ¿eh? Nunca confíen en su cliente y nunca confíen en su escort la persona es una persona que miente, todos mentimos, a final de cuentas. Tú también le mientes a tu pareja de vez en cuando y es normal, es parte como tal de preservar como tal las relaciones y todo esto. Entonces, nunca confíen y nunca se juren de que pues efectivamente, este, sí estoy 100% limpio, aunque nunca te hayas hecho pruebas en tu vida, ¿verdad? Entonces, nada más para tenerlo presente y ahí en claro. Somos 118 personas conectadas, 106 en YouTube. ¿Por qué nada más tengo 78 likes? Échenme la mano, compartan la transmisión, denle me gusta, ayúdenme con su bonito super chat, chicos, porque de verdad sí me parto a la madre haciendo este tipo de videos. Y este, pues nada les cuesta bajarla aquí abajito, ponerle, hagas la redundancia otra vez, ponerle su like, compartir la transmisión y ayudarme a que más personas estén viendo esta transmisión, ¿verdad? Porque si estamos muy mal en numeritos, la verdad, este, si me está yendo mal en el canal, échenme la mano, por favor. Vamos a pasar con el siguiente genital, el genital femenino, la vulva en general, ¿no? Igual, la misma situación, el no rasurarse desde antes de, de ¿cómo se llama?, de tener relaciones, de preferencia unos dos días antes. Eh, el hecho de utilizar el cordón más el dique, la verdad es que va a ayudar bastantísimo a evitar como tal la, tra la transmisión de infecciones, Ernesto López Salazar, bebesote, que te estamos viendo te comparto, gracias, besote y te adoro, el mejor doctor dice por ahí Arturo Vivas, muchas gracias el utilizar el condón y el dique también ayudaría bastantísimo a disminuir las transmisiones, sobre todo de, de virus de papiloma humano que pues es un tema bastante importante sobre todo para las mujeres, por el tema del cáncer cervicouterino, verdad entonces recordemos, por mero contacto hay transmisión de virus de papiloma humano y el condón solo protege lo que está cubriendo. Y ya, entonces, al incrementar como tal el utilizar el dique, ayudamos bastante a disminuir el riesgo de transmisión, ¿es verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay algo que me gustaría agregar, pero... Hay algo que me gustaría agregar que, me, que, que es bastante interesante, sobre todo para las mujeres. Mujeres, si van a tener este tipo de prácticas, tienen que tener en cuenta que no tienen que ir tanto con miedo. Tienen que disfrutar la sensación al 100%. Cruz Ruiz, hoy te estoy amando y te estoy adorando con todo mi ser ahorita. Gracias, cabrón. Ándale, pues, mi doc, para para que vea que le echamos la mano. No más porque siempre me contestan los mensajes en Instagram. Muchas gracias, de verdad, mi querido Cruz. Este le decía ahorita del tema de las mujeres. En el tema de las mujeres es bien interesante y bien importante que vayan con toda la predisposición de disfrutar. ¿Por qué? Porque en general la mejor arma que tiene una mujer para prevenir cualquier riesgo de transmisión, de que se rompa el condón, de que este, la lastimen y lo que sea, es la excitación. Una mujer que realmente tiene excitación tiene una lubricación perfecta. Y no, por más grande que esté el miembro del, de la persona escort, por más que este, a lo mejor quieran utilizar algún tipo de juguete, lo que sea, en particular tú vas a estar protegida por el hecho de tu lubricación. Tu lubricación te va a ayudar a que no exista como tal riesgo de muchas cosas. Obviamente acompañado siempre de tu preservativo y de tu dique que dijimos hace rato, el dique oral. En tu caso, si te van a hacer un oral, como dijimos hace rato, en vez como tal de que el dique tenga esta cuestión del hoyito. Pues en tu caso sería completamente sin el hoyito, ¿verdad? Te lo ponen ahí abajito y vámonos a disfrutar un rato, ¿verdad? El dique lo pueden hacer más grande, obviamente, pero pues este, dependiendo de los tamaños de los condones, o lo pueden comprar en las tiendas de sex shops. En varias sex shops pueden ir a preguntar por protectores justamente orales, y pues ahí este, a lo mejor hay de más tamaño o que tienen algún otro tipo de forma. Hay otros que son como, eh, que es como una boca. Que es elástica, que te, se la pueden poner a la persona en la boca. Y este con eso ya pueden estar jugueteando. Este, pero son más caros, obviamente, ¿verdad? El dique como tal, este lo puedes hacer tú en casita sin ningún problema. Y se me perdió grabando. Ahí está. Ok. Eh, ¿Qué otra cosa? A lo mejor tú no eres tan buena en, en el hecho. O es tu primera vez de que vas a llegar a este tipo de experiencias. Puedes utilizar lubricantes, recordemos, tanto hombres como mujeres como cualquier persona que utilice algún tipo de preservativo o condón. Los, los lubricantes a base de agua son los únicos. Si utilizan lubricantes a base de silicona, si utilizan vaselina, si utilizan algún tipo de crema, todo eso puede permitir que el condón se rompa muy fácilmente. Entonces, lubricantes a base de agua más tu excitación personal, tienes ganado un 90% de que no va a pasar absolutamente nada, ¿verdad? Y otro tema bastante importante con las mujeres es que, y pues eh, va en general también para los hombres, para, para aquellos que a lo mejor también son pasivos y demás, no son objetos, ustedes son personas, ustedes tienen derecho a decir, a mí me gusta así, yo quiero hacer las cosas así y no nada más vayan y se pongan y, y que les den, no, tienen derecho a elegir y tienen derecho a decir esto no me gusta. No hay que, que normalizar la idea de que son objetos nada más. Son personas que se dedican justamente a este tipo de trabajo y servicio y requieren y tienen derecho a un respeto, ¿verdad? Tienen derecho a decir no a las cosas que les pidan y pues siempre hagan valer ese derecho. Porque si lo van perdiendo, se va perdiendo la... la, el, la ¿Cómo se llama? El respeto justamente a este tipo de, de, de profesión. Entonces tu persona score tienes derecho a decir que no, tu persona que contratas a una persona score también tienes derecho a decir que no. Y dice por ahí Jefferson en Facebook, ¿se puede crear una uretritis por contacto por estar con un score? Tuve un estafilococo y aún siento algo de molestia a pesar de ya estar en tratamiento con antibiótico. Uh, habitualmente el estafilococo no es tanto que te pueda producir la uretritis, habitualmente es, eh, que se contaminó la muestra. La uretritis casi nunca está dada por estafilococo, ¿eh? Mi querido Jefferson, siento que por ahí hay otro problema. Entonces, DR Ernesto GP, tenemos las asesorías médicas particulares. Luis Giovanni, buenas noches, papi. Un saludo cordial desde Ecuador. Muchas gracias. Entonces, antes de pasar como tal a el cuidado de allá atrás, que es uno de los temas que más están esperando varios por aquí, vamos a leer unos comentarios antes de, 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 de continuar. Dice por ahí Emilio Doc, según yo usted dijo una vez, fui un falso positivo en la prueba de VIH que sintió usted que le daría a alguien que está pasando por lo mismo. Un falso positivo. Es que ahorita no es el tema, mi querido Emilio, pero pues en particular es eh, ten esperanza. Ten esperanza, yo tuve esperanza cuando salí positivo, este, hace cuatro años. Yo salí positivo para los que no saben. Este. A las dos semanas que yo tuve que estar esperando las pruebas de confirmatorias. Pues salí negativo, por suerte. Pero este. Pues es que es esperanza, nada más es lo único que te puedo decir, Emilio. Y pues mucho cuidado, mucho el estar acompañado de, tu, de tus amigos y familiares, ¿no? Gracias por contestar, ya quedó claro, dice por ahí Eric, excelente. Alba, ya te mandé tu superchado, órale, muchas gracias, ahorita reviso. Moisés Pérez, yo me cuidé y aún así me dieron achaques. Qué traumas, interesante, habría que ver qué pasó por ahí. Este tipo de contenido es mediocre y desinformado. Dale a tu mamá. Eh, buenas noches Doc, Guapo, saludos, Pablo desde Buenos Aires, capital, muchas gracias Si no hay heridas en la piel, aún así pueden aparecer condilomas en la parte donde hubo contacto Mientras hay una microfisura, te digo, se pueden caer pelitos, se pueden caer vellos Y ahí en esas zonas en particular puede haber transmisión José Vázquez, una buena paja y un dildo y ya problema resuelto, economizas dinero nah, Tal vez sí, pero pues hay que respetar las expresiones comportamentales de cada persona las pruebas de VIH, método y ahorita no estamos hablando de eso. Señor X, si lubricas a un score con los, con los dedos y luego terminas la relación, te quitas el preservativo y por error te tocas la mano con la que lubricaste el glande, hay riesgo de. Siempre que haya secreciones y tú tengas relaciones con este tipo de personas, lo ideal sí va a ser siempre que nunca tengas contacto de la secreción que quedó por fuera con tu miembro. ¿Qué posibilidades existen? Las que hemos dicho con anterioridad, que son las infecciones por contacto: gonorrea, clamidia y, en menor medida, la sífilis. Son las tres posibles infecciones que puede haber en el momento en el que tú tocas por fuera un condón y luego te tocas como tal el glande. Pero recuerden, tiene que estar en contacto directamente con el meato urinario, o sea, por donde sale la orina. En todo caso, ¿va? Para el papiloma humano, sé que se puede vacunar. Justamente, existe una vacuna, que seguramente por ahí está en el envío vivo de, del tema del papiloma humano, eh, que en la cual te puede prevenir contra las dos que te producen como tal. Eh, eh, las, las verrugas y los dos que te pueden producir cáncer por lo menos aquí en México en otros países como Colombia como Estados Unidos como en Europa existe la Gardasil 9 la cual te puede prevenir contra cuatro que producen cáncer y otras cinco que producen verrugas excelente tema aunque sinceramente nunca he contratado este tipo de servicios porque no me llama la atención les diré cuál es mi estadística yo tengo aproximadamente al día de hoy 500 pacientes desde que comencé esto. Hice un conteo y aproximadamente 400, no, no es cierto, perdón, eh, 40% sería. Que vendría a ser pues uh, como 236 personas, 230 personas me buscaron por el hecho de que tuvieron contacto con una persona que se dedica al, a los servicios Score. 230, si no mal recuerdo. Entonces, es poquito menos de la mitad. Muchas personas de las que me buscan justamente es por este tema de que tienen relaciones con personas escort. Entonces, sí es una práctica bastante común. Estamos hablando que 4 de 10, eh, que técnicamente lo podemos simplificar a 2 de cada 5. 2 de cada 5 personas tienen relaciones con Scorch y por lo tanto tú de cinco amigos que tienes dos seguramente contratan Scorch entonces envíales esta información les va a ayudar en general luces activo power activo vemos que no tengo nada de eso si te tragas el semen de una persona indetectable hay transmisión no una de VIH que ahorita no vamos a contestar. Hay muchas personas que salen negativas en pruebas de VIH. Estoy de acuerdo. Saludos desde República Dominicana. Un abrazote desde México. Si no se transmite algo, se roba algo. Precaución. Ah, ese es un tema bastante interesante e importante. Sí, conozco justamente a un amigo que contrató un servicio de Score y le robaron bastantes cosas. Te, tienes razón, Angelo. Dice por ahí Manu de San Luis, muy bien, el preservativo se tiene que ajustar al miembro, exactamente. Gracias, Doc. Dice por ahí Caleb. Estaría bueno un live de cómo este de otros tipos de enfermedades de transmisión. Si sí, hay bastantes lives de eso, mi querido Emilio. Eh, 81. ¿Qué, Andrés? No entendí. Bebesote, acá te estamos viendo. Gracias, mi querido Ernesto. Brian Mora, hola, doc. Bonita noche, es el mejor. Gracias. Eso de saliva antes de poner el condón no lo sabía. Y muchas personas lo hacen, mi querido José. Ve los videos nada más. Descarga por ahí OnlyFans y vas a ver cómo lo hacen. Recién entro. ¿De qué hablan? Aquí está arriba, relaciones con, con personas, con, eh, escorts. Dicen por ahí. Eh, 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 eh. Rafael, denle like a la transmisión, muchas gracias. Alex, para estar con Scott, siempre utilizar protección, estoy de acuerdo. Muy buena tarde y casi noche, esperando no sea muy tarde en el en vivo. Saludos desde Tijuana, ¿qué tal mi querido Diego? Un abrazote. Jason Smith, saludos, Doc. ¿Qué señales pueden indicar una infección por relaciones? Eh, sin protección. Ese es todo un en vivo que hicimos antes, mi querido Jason. Y este, pues ya sabes, el mal olor, el hecho de que tenga secreción sin realmente estar tan excitado. Este, los ganglios inflamados que le duelan los ganglios, todo eso. Algunos scores tienen mucho conocimiento para cuidarse y cuidar a sus clientes. Y me encanta y se los agradezco muchísimo. Doctor, me dio el molusco con un score. ¿Cómo hago para que no vuelva a pasar? Aumentando tus defensas. Hay que ver por qué trae las defensas bajas, mi querido Geolt ¿Basta solo el contacto o tiene que estar el contacto y una herida o microherida para el virus de papiloma humano? Necesita una herida. El virus del papiloma humano necesita que, que llegue como tal a lo que se llama lámina basal. Cuando te infectas como tal de virus del papiloma humano, necesita la célula que se encarga de producir la piel. La última capa de la piel que es esta que tenemos aquí está muerta. Esa ya no tiene función como tal de división. Entonces necesita una herida para llegar a la célula que tiene esa función de división y que tarda 7 días en llegar hasta esta última capa de la piel. Entonces sí necesita microlesiones para ingresar. Son 200, dice Felipe. ¿200 qué? Ah, el, el 40%. Ok, gracias. La verdad no contrataría a alguien, no pagaría a un score. La economía hay que cuidarla. Ah, depende de cada persona, mi querido Diego. Hay personas que ganan cientos de miles de pesos por... Por semana y pues a lo mejor tienen más posibilidades de esto antes tenías 81 ahora 121 me gustas muchas gracias gente bonita les agradezco bastantísimo muchas gracias andrés por el cálculo de 200 personas muchas gracias doctor por compartir sus conocimientos mil un placer ya sabes el mejor de todos los tiempos 100 100 gracias chicos vamos a continuar entonces con el siguiente punto ya platicamos entonces sobre el oral ya platicamos sobre el vaginal ya platicamos sobre el este peniano vamos a Ahora con el anal, la protección anal. como yo puedo prevenir? Dijimos hace rato una, ¿verdad? En particular es de utilizar el dique si te van a hacer un oral ahí atrás. ¿Por qué? Porque existe riesgos también de transmisión. Y fíjense muy bien, ay discúlpeme, existe un riesgo no solamente de infecciones de transmisión, de, de técnicamente del ano a la boca también existe como tal posibilidades de transmisión de otro tipo de bacterias, principalmente unos que se llaman enterobacterias. Estas bacterias, si llegan al estómago, pueden causarte también una diarrea, ¿verdad? Entonces, aunque se limpie muy bien allá la persona que se va a estar eh, recibiendo, como te el Anilingus, pues en particular puede haber transmisión seguramente de algo. Dice por ahí Ren Saúl, ha dado like. Muchas gracias, chicos. Entonces, este. Esta cuestión es bastante importante justamente como para iniciar. ¿Qué otra cosa podemos hacer? No utilizar el rastrillo, obviamente ya lo dijimos, también en esta zona es importante. Depilación o láser serían como las únicas dos opciones y siempre con mínimo dos días de anticipación. El uso de condón de preferencia y el dique también si se puede, si va a haber penetración. Lubricantes de agua para evitar que se rompan como tal este, estos condones. Y algo que ya es un poquito diferente para esta zona. Y que me gustaría también decirle también a las mujeres que vean este, este en vivo en particular, la predilatación. Muchas veces las personas que se dedican a este punto del escort toman como tal como referencia a lo que ven justamente en las películas de adulto. ¿Y qué vemos en este tipo de películas? La penetración sin realmente hacer un tipo de dilatación previa, que te la llego, te la meto y te someto, este, este tipo de situaciones en las cuales, según la persona, eh, lubrica mágicamente sin necesidad de ningún tipo de lubricante. ¿Y qué pasa? Cuando llegan contigo como cliente o viceversa, tú eres el escort y la persona quiere que nada más sea todo así de golpe, pues realmente no funciona así. Lo ideal siempre va a ser que vayas predilatado, de preferencia, y que utilices algún tipo de lubricante desde antes. Mucha recomendación que yo doy es que puedes comprar algún tipo de lubricante mientras estás haciendo este, enemas, eh, el lavado como tal de ahí atrás. Y este ya tener lubricada la zona, ¿verdad? ¿Para qué? Para cuando llegue esta persona, si llega a ser una persona que no sabe sobre penetración, como la gran mayoría de las personas que penetra, pues obviamente este pues eh, disminuimos las posibilidades de que haya un desgarro, de que exista como tal alguna lesión, de que te lastime, de que como tal se pueda romper el condón. Justamente por esta situación. Y demás, ¿verdad? Entonces, ya dijimos justamente esto: predilatar, prelubricar. Y pues obviamente el lavado. El lavado yo siempre voy a recomendar algo. Algo de la presentación que vamos a ver aquí es que la dilatación la pueden hacer con este tipo de instrumentos que son dilatadores externos. Dilatas como tal, mantienes ahí un rato para que cuando ya llegues con la persona no exista como tal ningún riesgo. Que puede ser por vía vaginal o puede ser por vía anal. Y para este el lavado siempre va a ser la bombita que siempre he recomendado, ¿verdad? Ninguna de estas cosas que van conectadas a las regaderas. ¿Por qué? Porque la regadera trae aire. La regadera trae aire y si tú estás inyectando aire ahí atrás, aumentas brutalmente las posibilidades de diverticulosis en la zona. Entonces, de preferencia, bombita, bombita, ya saben, la llenan, de preferencia con agua tibia, algún tipo de lubricante que resbale bien, de preferencia de agua, este, voltear la bombita para que el aire se vaya para arriba y apretar. Tres, cuatro veces es más que suficiente para hacer tu limpieza en esa zona, ¿verdad? Y pues bueno, este otro tema bastante importante, justamente en el cuidado de esta zona de allá atrás, es el dedo y las uñas. No todo el mundo le gusta que lo de den, eso no está chido. Siempre pregunten, sean el escort, sean la persona que en particular este, eh, está contratando el servicio de escort. No todo el mundo le gustan los dedos. ¿Por qué? Porque tenemos uñas y esas uñas lastiman y si la persona no está excitada y no está lubricada, le va a doler y le va a molestar. Entonces, de preferencia, dedos, pregunte, pregunte, no hagan movimientos para ver si va a aceptar como tal el dedo y si no hace nada y al contrario permite como tal que lo hagas, pues bueno, ya es tema de esa persona. Pero recuerden, las uñas lastiman, las uñas generan daño, los dedos generan daño ahí dentro, si como tal no está bien lubricada la persona. Y eso es muy importante que lo sepamos desde, este, desde ahorita, ¿verdad? Para evitar lesiones y molestias. Ok, entonces con eso en particular terminamos con nuestros cuatro puntos. Vamos a ver los otros ahorita, pero voy a leer unos comentarios antes de continuar con los otros. Dice por ahí. Dice, 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 donde me quedé. Aquí me quedé. Dice, Ulises, se borraron por alguna razón tu comentario. Yo siempre la. Acá con condón. Excelente, muy bien hecho, Uriel. Yo lo aprendí a la mala, tenía novia, decidí contratar un servicio de escort y me dio la mononucleosis por andar de caliente. Y no querer transmitir a mi pareja, mejor terminamos. Yo diría que mejor. Interesante, Uriel. Hubiera habido varias estrategias que pudieras haber hecho. Seas fiel a tu pareja y pues eso. Eh, ah, la infidelidad es un tema bastante importante que luego vamos a tocar. A final de este mes vamos a tener un en vivo con Paulina Millán en donde vamos a estar platicando justamente sobre el tema de los celos y las infidelidades. Doctor, entonces no se debe poner el condón después del oral, sino limpiarse o esperar que se seque la saliva. De preferencia sécate, seca un poquito la zona y después ya te pones el condón. Saludos del Salvador, eres el mejor dog. Muchas gracias, mi querida Esther. Andrés Felipe, ¿es mejor meter el dedo? No, ya dije, ahorita justamente lo acabamos de mencionar. Doctor, debe respetar la opinión de los demás. Cada cabeza es un mundo, al igual que cada cual hace con su cuerpo lo que desee. No estoy respetando, no estoy diciendo que existen personas de esto y existen personas del otro. Hola Doc, una prueba método de quimioluminiscencia de cuarta generación. Ahorita no hablamos de VIH. Papi Doc, ¿qué recomienda si se hacen ni lingos por aquello de las bacterias? Ya dijimos, el dique, el dique oral. Doc, si el semen al terminar una relación se encuentra acumulado en la parte superior del preservativo, ¿es señal de que el preservativo no se rompió o aún así me debo preocupar? No, casi siempre es señal de que no se rompió y está súper bien. Salud, doctor. Buen tema, tan acertado como siempre. Muchas gracias, mi querido Sergio. ¿La crema Bepantema ayuda para fisuras? Sí, sí ayuda, pero siempre en combinación de todo un tratamiento completo. DR Ernesto GP en Facebook. Hola, Doc, en el cine. Voy. Hay muchos que hacen el oral y son de todas las edades. Yo no veo que gane alguna precaución. Salud. Sería importante justamente, mi querido José, que veamos ese tipo de detalle. Dice por ahí, Diego, muchas gracias por tu bonito super chat. Un besote y un abrazote. De verdad, mil gracias por ayudarme. Ceci, ¿cómo estás? Un abrazote. Tiempo sin verte por aquí. Entonces chicos, ya que vimos justamente cómo Provenir o protegernos justamente del Oral, del genital, del anal Vamos a platicar ahora sobre otras posibilidades Que existen, ¿verdad? Dentro de esto Vamos a platicar, por ejemplo, de Las expresiones comportamentales de la Sexualidad que se pueden presentar Son varias, hay muchas en Particular en, eh, en el Mundo, pero vamos a platicar sobre las más Frecuentes, las cuales son la coprofilia La orofilia, el fisting Y este, pues el tema, la mejor de, 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 de ¿cómo se llama? Del contacto vulva con vulva, ¿verdad? Entonces, hablando en particular de la coprofilia, que es el hecho del gusto por las heces fecales, pues obviamente, si vas a tener este tipo de práctica, tú eres la persona que pues está eh, técnicamente a lo mejor recibiendo la, la defecación o, o al revés, tú estás siendo como tal la que está defecando. Principalmente es el hecho de que no tengan contacto a lo mejor tanto con la boca. ¿Por qué? Porque recordemos que existen muchas bacterias que se pueden transmitir. Si te gusta, bueno, esa es tu expresión comportamental. Se respeta, pero siempre procura conocer de preferencia a la persona antes de practicar esto. No sabes qué come, no sabes qué bacterias puede tener, no sabes qué este, infecciones puede tener allá atrásito, ¿verdad? Entonces siempre de preferencia con alguien que conozcas, ¿verdad? Que no te caigan heridas. A lo mejor el semen no tiene tantas posibilidades de transmisión de cosas, pero el copro, o sea, las heces que te caiga justamente en heridas, puede contaminar la herida y la herida puede infectarse y pues volverse algo mucho más grave, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado justamente con ese tipo de tema. El tema de la vulva con vulva, existen muchas, muchas ideas de que las personas lesbianas no existen riesgos de transmisión de nada, porque pues nada más es por afuerita, ¿verdad? En todo caso, o que nada más dedos o, o este tipo de naturaleza. Si sí existen riesgos de transmisión, a final de cuentas. Gonorrecla media, que son por el simple contacto en general, este. Eh, la sífilis, que pues técnicamente si tú estás en contacto directamente eh, vulva con vulva, puede generar como tal algún tipo de transmisión. Eh, también tienen temas orales a final de cuentas. Entonces, sí, en, en el tema del, de, 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 de las relaciones lesbianas, también existen muchos riesgos de transmisión, de infección de transmisión, ¿verdad? Hepatitis B también se puede transmitir por el simple contacto de los fluidos. Ahora, el tema del uro. De, de la urofilia, que te orinen en particular, la lluvia dorada y todo esto, pues técnicamente la orina, aunque sí es muy, muy estéril, si la persona tiene una infección en el tracto urinario, puede arrastrar esas bacterias. Entonces, si la persona pues en particular tiene algún tipo de infección, te la puede transmitir a la boca sin ningún problema, ¿verdad? Y pues obviamente que te orinan ahí atrás, que también pasa en muchas ocasiones por morbo, por algún tipo de fetiche o expresión comportamental, pues este, también puede eh, recurrir como tal a este tipo de, de problemas, ¿no? Y pues se, se considera a final de cuentas como hacer un oral o recibir por ahí atrás este, eh, relaciones eh, anales, ¿no? Y el fisting. El fisting para cuidarnos, obviamente siempre voy a recomendar que exista una predilatación. Si una persona Score va como tal, como pasivo, o como eh, mujer que en particular sabe que a lo mejor la persona puede eh, tener este tipo de pensamiento de, 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 de llegar justamente al fisting, lo ideal siempre va a ser que exista una predilatación desde antes, ¿verdad? Igual una prelubricación, como habíamos dicho desde antes. Y este, pues mucho cuidado, ¿verdad? En aceptar este tipo de cosas. No porque tú seas la persona que están, están contratando, significa que tienes que aceptar todo este tipo de situaciones. Y viceversa, si tú estás contratando a alguien, no significa que tengas que hacerlo porque la otra persona quiera. Tú estás en todo tu derecho de decir quiero o no quiero hacer algo, ¿verdad? Y pues recordar que esta es una práctica de brutal riesgo, porque puede generar microlesiones o lesiones bastante severas en esa zona, desgarros y demás. Entonces, cuidado con ese tema del fisting, ¿va? Vamos a leer por último a Yeman Alcalá. Son los mismos riesgos si van a hacerlo orales en los cines, baños o vapores o cruising y todo eso, los mismos. Que si lo haces en tu cama. que el decir score también se refiere a las chicas trans o se es diferente. Claro, a final de cuentas, no importa si hablamos de, de persona con pene, con vulva. A final de cuentas, los genitales son los mismos y las, las, las situaciones son las mismas, ¿no? Doc, ¿es necesario hacerse la prueba de herpes genital o sífilis si no tengo ningún síntoma? Depende, mi querido Luis, no sé cuál haya sido tu práctica de riesgo. DRNA esto GP para consultas más adelante. Gracias por todos sus consejos. Eres un muy buen doctor. Muchas gracias, mi querido Johnny. ¿Cuántos videos para power pasivo y activo? Ya tenemos el de pasivo y el de activo. ¿Quieres algo más, mi querido Andrés? No, no sé si algo en particular te interese. Dice, un merecido super chat al neto que hace tan buen contenido, ya que así nos hace que estemos bien informados. Muchas gracias, mi querido Diego. No es core, no es trans. ¿Eh? No, sí, un, una persona trans puede ser score sin ningún problema. Hola, papito, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Cómo estás, mi querido Cristian? Do, ¿conoce casos de gente que se enamoró de su score y terminaron juntos? Sí. Sí conozco un caso en particular, uno de mis mejores amigos, actualmente está casado con su pareja que antes era escort, tienen un hijo y pues siguen juntos, creo que ya tienen como siete años, si no mal recuerdo. Eres un dog muy respetuoso y nos das pautas informativas de cómo conducimos el libre albedrío, queda para cada uno, desestima los comentarios hicimos. Sí, justamente mi querido Pablo, mi idea justamente es ayudarlos a hacer lo, mismo, lo que quieran hacer. Yo no estoy aquí como alguien que los puede juzgar. Para mí ustedes son personas. Ustedes tienen derecho a hacer lo que se les hinche. Mi trabajo es nada más decirles cómo tratar de disminuir las posibilidades de que exista algún riesgo en su vida, ¿verdad? Y pues también evitar que exista riesgo en vidas de otras personas. Ustedes hagan lo que se les hinche. Al final de cuentas es como cuando le preguntamos un consejo a un amigo. El, tu amigo te puede decir todo lo que puedes hacer a la mejor, pero la decisión es tuya. a final de cuentas, ¿no? Entonces no es mi trabajo juzgarlos, para los médicos habitualmente las personas solamente tienen relaciones una vez al año o una vez al mes con una sola persona, no existen los tríos, todo lo demás está mal, entonces no, la sexualidad es para vivirse y para gozarla, hagan lo que quieran, hagan lo que gusten, mientras no dañen a otra persona, todo está perfecto y mientras no se dañen ustedes mismos de preferencia, ¿verdad? Falta el video para Inter. Ah, sí, ese sí falta. Me refiero de riesgo, perdón, se me olvidó. No, no te preocupes, mi querido doctor Pepperoni. Qué, agra qué agradable, agradable sería tomarse una cheve con usted y hablar de algo que no sea esto, me cae. No, seguramente. Una pregunta, si el escort te dice que sí te dará el servicio y solo te saca el dinero y va. Y ya, me re creo que te que, quisiste decir. Eh... Pues es que eso no sé cómo decirte, Wilfredo, que te hicieron, güey. <laughs> no sé, o sea, pues... Eh, pues no sé, o sea, pues ya. Ese fue tu, tu error, ¿no? El pagar desde antes. De preferencia paga siempre cuando ya estés con el escort ahí. Y así. Y nadie le va a obligar a que haga las cosas. También te pueden robar. Digo, al final de cuentas es un servicio no legislado. Entonces siempre de preferencia... Mmm, que sea en algún lugar donde se dediquen justamente a esta situación, ¿no? Edilson Cardoso. No sé qué significan esos monitos, pero Oli. <laughs> y así, chicos. Bueno, no sé si les quede alguna duda. En particular, esas fueron las posibilidades o las formas en las que podemos evitar. Este, pues ahora sí que algún daño o algún tipo de transmisión durante las relaciones con este tipo de, de, de personas, con este tipo de trabajadores. Igual si eres un tipo de este trabajador, puedes seguir las mismas reglas para protegerte a ti mismo. A final de cuentas, no se trata nada más de proteger a uno, sino proteger a ambos, ¿verdad? Y pues bueno. No sé si les queda alguna otra duda, este, voy leyendo a lo mejor los últimos comentarios y terminamos. Hola, Doc, una consulta. ¿El test de primera generación detecta VIH1? ¿Eh? ¿El test de primera generación dónde vives? Para que todavía tengas test de primera generación. Ni siquiera en Venezuela, eh. En Venezuela hay todavía hay de segunda. Me dieron el golpe, solo salí a comprar unos tacos y cuando llegué el tipo no estaba. El score tenía 22 años de universidad. Ay, Wilfredo, pues para qué? Eh, nunca confíes en este tipo de personas Y pues también si eres una persona score Nunca confíes en tu, en tu Arrendador, vamos a decirlo así En la persona que te contrata Gente, espero que todos estén bien y sanos Un ratillo de placer no vale meses de miedo y ansiedad Me pasó retirar, Doc eh, Lo amo y acuérdese de mi nombre Que le voy a mandar por Paypal Buenas noches, gracias Emilio, muchas gracias Toda relación es infeccioso Y hay que prevenir Según tú, no Andrés, mentiras No es cierto o sea, ¿cuántas veces... Yo lo he dicho muchas veces en este canal. Yo no utilizo casi preservativo con nadie y no por eso tengo alguna infección. Entonces, no. Tu, tu comentario está mal. Está muy, muy mal. Doc, electroquimiluminescencia, los 30 días concluyentes concluyente. Sí. Bueno, la mayoría de las veces. Tengo que hacer un TP y no encuentro esa info. ¿Un TP? ¿Un tiempo de protrombina o qué es eso? No entiendo, Eric. Yo tengo una duda. ¿Qué puede pasar si un hombre. Pasar en un hombre si una mujer pincha con el colmillo el glande? Le va a doler. <laughs> Le va a doler. Y pues existe mayor riesgo a lo mejor de transmisión de gonorrea, clamidia, sífilis y, y herpes. ¿Los besos con score generan un riesgo para alguna enfermedad? Lo dijimos hace rato, mi querido Jairo. A lo mejor vas llegando. Gonorrea, clamidia y eh, mononucleosis infecciosa. El contacto de sangre con piel puede dar una enfermedad de sangre con piel. Es raro, es muy raro mi querido Hernán. Por lo menos de transmisión, no. De otro tipo de infecciones pudiese ser que sí, pero son más raras y difíciles de ver. Ay, me encanta, Doc. Muchas gracias mi querido Henry. Bueno chicos, si es todo, pues paso a retirarme. Ya saben lo que necesiten. Aquí estamos para servirles. Recuerden que tenemos las asesorías médicas particulares de NDR Ernesto GP. Me pueden apoyar con sus PayPals, ya sea al, al final de este video, aquí abajito dice me gusta, chat en vivo. Hasta el final dice super thanks. Yo agradecido de que me puedan apoyar con ese bonito super chat. O si quieren que el dinero llegue directamente a mí y no pase por YouTube, pueden mandarme aquí al PayPal o a la cuenta BBVA para cualquier cosa que necesiten. Apóyenme chicos. Compartan esta transmisión, denle like y pues bueno, cualquier cosa que necesiten, aquí andamos. Dice trabajo práctico sobre los tests, es para la facultad. Perdón por no especificar. Pues es que son bastantes, mi querido Eric, son bastantísimos. No sé qué te qué, qué busques en particular. Doc, un, en todo, todo el canal están cada una de las pruebas. Apenas estoy haciendo el de hepatitis A, B y C, pero pues no te preocupes. Doc, una duda. La vez pasada me hice la prueba rápida de VIH y según salió positivo. Después fui al laboratorio y salió negativo. Se llama resultado cero discordante. Hay que ver qué tipos de prueba fueron y pues este ver si ocupas una confirmatoria o no. <laughs> DR Ernesto G.P. para mayores dudas, mi querido Wilfredo. Bueno chicos, este pues fue todo de mi parte. Vamos a ver si no quedó ningún comentario pendiente de Facebook. Saludos desde Puebla, Israel. Gracias a Dios y sí, a este doctor aún puedo seguir adelante. Muchas gracias mi querido Arturo. Ahora doctor dice por ahí Saúl Sena, cómo estás? El lavado mal, anal más adecuado. Gracias por la información. Gracias Luis. ¿Tiene cura el papiloma humano? De, realmente no. Las verrugas pues las podemos quitar, pero el papiloma no se quita en particular. Buenas noches papito. Un saludo cordial desde Ecuador. Un abrazo mi querido Luis. Jefferson Lozano, se puede adquirir una uretritis por contacto. Tuvo una estafilococo, ya dijimos que el estafilococo no produce uretritis. El mejor doctor, muchas gracias, mi querido Arturo. Aquí andamos doctor, ya sabe, ya sabe. Muchas gracias, mi querido Cruz Legorreta. Bueno chicos, muchas gracias por haber estado presentes. Les mando un besote, un abrazote. Cuídense y nos vamos despidiendo aquí nada más y hasta luego. Nos vemos pronto, bye.